Oigan, pues fíjense que los ex amigos de Luis Miguel, que tanto han comentado sobre la relación del Sol con la comadre, Paloma Cuevas, ahora dan de qué hablar, sobre todo Roberto Palazuelos, que fue captado en varias imágenes con Mercedes Villador. ¿Quién es ella? Fue novia de Luis Miguel justo antes de Paloma. De hecho, hasta le iba a dar anillo de compromiso. Estaba Luis Miguel muy enamorado de Mercedes cuando aparece Paloma. Y Paloma Cuevas. Y ahora, miren, ahí está Mercedes Villador con Roberto Palazuelos. Los encontraron en Florida. Fue ella quien compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías con un entallado vestido rojo y un hangar de aviones. Ahora después las borró, pero ya todo el mundo las tenemos. Claro. Mercedes es modelo. ¿Mercedes Villador? Sí, ajá. Mercedes Villador es modelo, se graduó como nutrióloga. Divina. Tiene aproximadamente 40 años y es originaria de Argentina. Será una nueva amistad o el inicio de un romance con el diamante negro. Pero bueno, aquí tampoco, o por lo menos eso nos dejaron ver en la serie, así que digan, cuates, pues no era. Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver las fotos. Vamos a darle tiempo al tiempo, pero Palazuelos no que le cae muy mal Luis Miguel. No, pero pues después de cómo lo dejó, ¿no ves que dijo que quería ser como él? ¡No, hombre! Sí. Roberto estaba furioso. Pero yo creo que Mercedes también quería presumir las fotos para decir, tú estás feliz, yo también, porque sí hubo pique incluso en redes entre Paloma y Mercedes. Y Paloma Cuevas, acuérdense que hizo otra cuenta para escribirle mensajes a Mercedes y decir, la que tiene el anillo soy yo, la que se va a casar con él soy yo. Yo soy el amor de la vida de Luis Miguel, pero se hizo pasar por otra cuenta. Mercedes, pues sí se quedó dolida porque Luis Miguel la dejó vestida y alborotada. Pero Luis Miguel algo tiene que sí las aloca. Ve Mariah, cómo terminó. Muchas. Sí, entonces, pero bueno, muchos piensan que este sí es el amor verdadero. ¿De quién? De Luis Miguel. Ah, porque dije Roberto, pues todavía no lo saben. Yo veo a este cuate Luis Miguel muy centrado y como enamorado, ¿no? Oigan, y hablando, continuando con Luis Miguel, resurge en redes sociales este video de la señora Verónica Castro cuando hablaba de Luis Miguel hace algunos años con la conductora argentina Mirtha Legrand. Justo es la mujer a quien Luis Miguel se baja a darle un beso hace un par de días en su concierto allá en Buenos Aires. Pero es que en realidad Luis Miguel no tiene amistades, o sea, no ha conservado a sus amigos. A todos los que fueron amigos de Luis Miguel, díganme uno que ahora siga siendo su amigo. A Miguel Alemán. Bueno, pero porque ahí le conviene, ¿no? Claro, porque tiene conveniencia. Y hacen hasta negocios. Ajá, pero fíjate, de ahí en fuera, o sea, Burro Van Rankin, Roberto Palazuelos, con Andrés García, Rafael Herrerías, o sea, mucha gente ya no la ve, no quiere decir que se caigan mal ni mucho menos, pero no tiene esa continuidad. Yo sí diría que se caen mal, te digo, yo me voy a la serie. O sea, ¿cómo los quiso poner? Sí. De que el burro era ahí un pegoste, de que Roberto Palazuelos era un chismoso, que quería ser como él. Alejandro Asensi en la serie, que también era de sus grandes amigos. No le perdonó que anduviera con su hija. Con Michelle, sí. Hoy, ayer una persona dedicada a la política me dijo que a Luis Miguel lo vio varias veces en casa de Miguel Alemán en Acapulco, que ahí pasó toda la pandemia. Toda la pandemia. Ay, nos hubiera avisado antes. Y a mí me han dicho que en su yate en Miami, entonces para creerlo. Yo ya lo había visto. Ajá, que en el yate. A lo mejor iba y venía. Iba y venía. O a lo mejor agarraba el yate y se iba a Acapulco. Exacto. No, hay que dar la vuelta a todo el continente. Está pasar por el canal de Panamá. Tenía tiempo para hacerlo. Claro.